Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa Zero. Y bueno, lo que vamos a ver en este vídeo, bueno, o sea, el día 30, falta poquito, bueno, de hecho es 29, se podría decir, 30, bueno. La cuestión es que mañana va a haber mantenimiento, entonces, bueno, hasta que arreglen el tema del mantenimiento, pues para traer algo, no sé, me apetecía traer algo. Aparte de eso, pues también ha habido algún problema con la clasificación de la Copa Cero. Y bueno, ya veis aquí lo que ha pasado, que en algunos casos la puntuación más alta pues se ha registrado con un valor más alto que la puntuación real. O sea, si has obtenido 200.000, pues a lo mejor te lo has registrado con 300.000. Bueno. Algo así era, bueno, o básicamente si obtenías una puntuación mayor a la que el sistema tenía pues como permitido, digamos que no se registraba o daba un error, o cositas por el estilo, sobre todo por las cartas UR, estas últimas de habilidad, que son bastante fuertes. Básicamente vais a ver aquí los errores, los leéis y ya está, está bastante, bastante bien explicado. Porque no va de esto el vídeo, entonces no quiero detenerme en esto. Pero aparte de esto, hasta que se, bueno, que venga la actualización, pues quiero hablar sobre la formación de equipo y en concreto sobre el tema del autoeditar y para qué sirve, qué es el autoeditar y si es bueno o no utilizarlo. Bien, el autoeditar es este bonito botón de aquí. Yo voy a utilizar, bueno, vamos a utilizar esta primera, que es la que utilizo yo para el auto. Vamos a quitar y poner valoración. Primero voy a disolver todo. Pero antes de eso os explico el autoeditar. El autoeditar lo que hace es... el sistema, según su inteligencia, os puede elegir los jugadores, los mejores jugadores, las mejores cartas, o las dos cosas, y ponerlas pues aquí en el equipo. Antes de utilizar el autoeditar, recomiendo utilizar el disolver plantilla, porque así... va a quitar todas las cartas, ¿vale? Las cartas que haya por aquí, las va a quitar todas. Entonces, bueno, es bastante útil. No es necesario, pero yo lo utilizo. Disolver plantilla, disuelvo todo. Así incluso los que tenga por aquí, que si hay alguno por aquí que tenga cartas, pues también me las quita. Y así está todo limpio, limpio, limpio. Y ahora tenemos el autoeditar. Podéis elegir entre las dos cosas, como he dicho, o todo. No os preocupéis por la alineación, podéis vosotros elegirla de antemano si queréis, pero si no, no hace falta. Y tenéis, por ejemplo, solo jugadores. En solo jugadores podéis elegir el atributo, tenéis los tres atributos. Si queréis los tres no ponéis nada, lo dejáis así. Generación, pues bueno, ya sabéis, las generaciones. Afiliación de equipos, queréis que pertenezca a algún equipo en especial. Si queréis más de uno, pues ponéis más de uno, como queráis. Y en categoría, pues las categorías, quiero cero, Brasil, fuera y Asia. Pues bueno, te lo deja así. Luego aquí abajo tenemos incluye formación y esto quiere decir que os va a cambiar la formación esta. Por ejemplo, si yo ahora lo hago con la formación que tengo, lo dejo así. Solo jugadores. Pues me elige a estos jugadores. Luego vamos a ver las partes malas del autoeditar, pero ahora vamos a centrarnos en esto. Voy a bajar un poco el volumen de la música porque yo me estoy quedando sordo y seguramente vosotros también. Aparte es un poco bastante molesta. Vale. Bueno, básicamente veis aquí y me ha dejado la formación que tenía. Ahora si yo, pues vamos a borrarlo todo. Me gusta borrar, manías mías. Y voy a elegir pues esta formación que tiene 1, 5, 4. Así un poco al ataque. Y le doy a autoeditar, solo jugadores, lo dejo todo así. Esta no está puesta. Pues lo que va a hacer es que utilizando esta formación me va a poner él a los jugadores. Y más o menos es parecido al equipo que tengo actualmente. En mi caso estaría este en la defensa y Nita estaría aquí en la delantera. Pero es muy muy parecido, es casi igualito al que tengo. O sea que lo ha hecho bastante bien. Y si en lugar de esto vamos a disolver plantilla, vamos a... Bueno, ya se ha disuelto todo, perfecto. Si en lugar de esto le damos a incluye formación, pues él ya nos va a poner la que él considere la mejor formación. Que por defecto pues me pone esta, que a mí no me gusta nada. No le saca todo el valor, todo el provecho a los jugadores, pero eso vamos a verlo después. Pero bueno, básicamente es lo que hace.
Y luego entramos en el tema de ajustes. En esto de ajustes tú puedes elegir si lo quieres para un evento en específico, aunque aquí no están todos los eventos, por desgracia. En historia de eventos, los eventos estos temporales, algunos sí se incluyen y otros no. Por ejemplo, este, pues actualmente no está incluido ahí. Así que, bueno, este, si quieres hacer un equipo especial para este, tendrías que hacerlo tú a mano. No tendrías un botón para darle ahí. Vendrías aquí a reglas, verías un poco las cosas que te benefician y lo harías. Entonces, bueno, no existe para todos, pero para los que haya. Y bueno, vamos a dejar incluir información, ajustes. Bien, por ejemplo, si elegís cualquiera de estos, de los entrenamientos estos hasta aquí, el que era incluido, o sea, cualquiera que no sean los jugadores esperanzados en este caso, pues al elegirlo, por ejemplo, el de Kojiro, lo que os va a hacer es meter un jugador, que es este señor, os lo va a meter en el campo. ¿Por qué? Porque este te da beneficios cuando utilizas los entrenamientos. En los entrenamientos te sube, ¿vale? Te sube las recompensas que te da. Entonces, por eso te lo pone, básicamente. Como podéis ver, en todos los entrenamientos, la cantidad de recompensas que te da y demás, te da más, te sube. ¿Veis? Cantidad de partido, cada 12.000, entrenamiento con Jira, escuela por 4, bueno. Entonces, por eso te lo pone aquí en lugar de cualquier otro jugador. Y él tiene en cuenta esto y luego ajusta el resto. Entonces, bueno, está bastante guay. Si en lugar de eso queremos meter, pues, por ejemplo, para el evento de los jugadores esperanzados, él no te va a elegir para cuál. Ojito. Entonces te lo va a dejar así, genérico. Entonces, para jugadores esperanzados tampoco sirve mucho. También deberías hacerlo bastante manual. Pues deberías de venir aquí y decir para quién quiero. Pues para Tsubasa, por ejemplo. Y tendría que meter en el equipo a estos dos señores. Que en lugar de Tsubasa, pues quiero para Taro Misaki, pues debería venir aquí y meter a estos dos. Y tendría más recompensas. Pero que sepáis que el botón está ahí. Y luego para los retos, pues no sirve, porque no te va a hacer los retos. Bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer una formación? Bueno, si queréis quitar esto, hacéis clic otra vez y dais a aceptar y ya lo quita. O restablecer ajustes y ya estaría. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una formación, pero resulta que no tengo jugadores bastantes para hacer dicha formación? Por ejemplo, yo vengo en afiliación de equipo y pongo Osu, que simplemente hay dos jugadores. Y autoeditar. Ya me va a avisar él de, oye, mira, que no tienes suficientes jugadores que cumplan las condiciones que tú quieres. Por lo tanto, te voy a meter a esos dos, pero el resto van a ser estos. Y él ya te avisa. Tú, si lo ves correcto, le das a OK. Y si no, pues le das a cancelar. Y ya está. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tienes jugadores, pero digamos que no los tienes todos? Vale, bueno. Así, vamos a darlo aquí y ahora lo vais a entender. Digamos que tienes jugadores, pero no tienes todos los jugadores para las posiciones. He puesto el... Vale, no he puesto incluir formación. Vamos a poder incluir formación. Así lo ajusta un poco más. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo jugadores? Y pongamos que tengo suficientes, tengo 11. Pero no tengo para cubrir todas las posiciones. Pues él se adapta. Él te mete los que tienes. En este caso me ha metido estos dos delanteros en la defensa. Y este señor delantero en el centro del campo. Él se ha ajustado y luego pues ha cubierto con lo que ha podido. Es eso básicamente lo que hace. Entonces, el autoeditar está guay. Está guay si no sabes, por ejemplo, qué quieres poner. O si quieres hacerte algún equipo por atributo. Por ejemplo, digo, pues quiero un equipo de atributo UBI, pero no sé muy bien qué meter. Pues le meto el autoeditar y más o menos él ya se gestiona. Aún así tendríais que revisar las cosas. Por ejemplo, atributo PT, más o menos, pues él se gestiona y te mete las cositas. Muy bien, vamos a hacer uno sin atributos, hacerlo así genérico. Y me mete esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, luego con las cartas? Pues las cartas también lo hace bastante mal. Te pone las dos cartas, ¿vale? Te pone tanto las habilidades como las de apoyo. No tienes para elegir, tú le das aquí. Y bueno, equipar cartas de apoyo, si lo pones bien, y si no, no te las pone, te pone solo las de habilidades. Por ejemplo, vamos a ver solo las de habilidad, sin apoyo.
y puedes elegir entre defensivo, equilibrado o agresivo. Equilibrado es que vas a tener de todo. Defensivo va a priorizar sobre todo entradas, bloqueos y cortes. Y luego agresivo va a ser pases, remates y contras, sobre todo. Por ejemplo, vamos a utilizar el defensivo. Lo mismo, si ponéis ajustes podéis elegir alguna habilidad para algún evento. Autoeditar y vais a ver cómo le ha puesto a la mayoría entradas, defensas e intercepciones. Por ejemplo, aquí le ha puesto los dos bloqueos. Aquí le ha puesto los dos bloqueos, no le pone ningún remate y así. De hecho, creo, no sé si ha puesto algún remate, si le ha puesto a este señor un remate. Y por lo demás no ha puesto nada, ha puesto a uno y ya está. Y lo malo de esto es que también, por ejemplo, lo bueno, bueno, en este caso da un poco igual, pero luego también es malo, vais a ver por qué, es que también te ajusta el tema del banquillo. Entonces, bueno, si necesitas alguna estrategia en especial, tendrás tú que ajustarla. Y al portero en este caso me ha puesto buenas, porque son las dos mejores que tengo para él, pero bueno. Un poco veis cómo va el tema. Bien. En lugar de poner, vamos a dejarlo así. En lugar de poner las cartas defensivo, ponemos equilibrado y nos pone un poco de todo. Vais a ver ahora el cambio. ¿Veis? Aquí ya me ha puesto dos remates, aquí me ha puesto unos pases, el pase falso, el pase vaselina, que es lo suyo por su habilidad. Dos remates, más o menos se ha ajustado bien, ha hecho las cositas bastante bien. Por ejemplo, así pues podría dejarlo, tendría que cambiar alguna cosita a lo mejor. Aquí por ejemplo no me sirve si no está su gemelo, pero bueno, suponiendo que esté en el campo, pues estaría bastante bien. Aquí cambiaría el tiro, por supuesto, le pondría una de bloqueo de entrada, él no va a rematar desde tan lejos. La máquina hace un poco lo que quiere. Y si le ponéis autoeditar y le ponéis el agresivo, pues va a meter todos remates, pases y contras. En este caso no tengo contra ninguna para estos, así que nada. Pero como veis va a equipar todos los remates y regates que pueda. Si hay remates va a priorizar los remates a tope. Y si no, pues va a meter algún regate o algún pase. En este caso, aquí lo ha dejado así, así que está bien. Y aquí pues le ha puesto un regate y un remate. Por supuesto al portero no puedes, pero quitando al portero el resto, pues todos lo he dicho. Este por ejemplo que es un defensa, solo tengo entradas y bloqueos, pues le ha puesto unos pases. Y más o menos veis cómo va el tema. Bien, en este caso vamos a dejarlo en equilibrado. ¿Y qué pasa con las cartas de apoyo? Pues las cartas de apoyo también las pone automáticas, si las quieres poner. Vamos a poner aquí. Pero el juego no distingue, digamos que no lee las cartas. Por lo tanto, él simplemente coge la puntuación de las cartas y las mete todas a saco. Prioriza las que más puntos tenga para el portero, que son en mi caso estas dos. Son las de más puntuación y las mete aquí. Pero que no le sirven para nada al portero, porque las dos son de remate. Y esta encima es para un juvenil plus, entonces juvenil delantero plus, o sea, bueno, Japón delantero juvenil plus, eso. Entonces no le sirve para absolutamente nada y debería cambiarlas, se vendría a venir, quitarlas, poner las suyas. Y luego en algunos casos pues pone cartas raras. Por ejemplo aquí, bueno, aparte de que le ha puesto el bloqueaje, que ya ves tú, no me sirve para nada el bloqueaje en este señor. Aparte de eso me ha puesto esta carta, que es 2400, y la ha puesto porque da 1200 de velocidad y de defensa. En este caso, pues a lo mejor podría aprovechar ese buffo para la carta, que pone velocidad defensa. A lo mejor podría venir bien, pero es que tengo otras cartas por aquí mucho mejores, que también le da esos 2200. Por ejemplo, esta le da 1200 y encima todo, y aparte de eso tendría un bloqueo más, entonces... La ha puesto porque le ha dado la gana, básicamente. Entonces por eso no está nada, no está muy bien esto. Y te pone un poco de todo. Cuando empiezas, bueno, para ir tirando puedes hacerlo, pero luego no. O sea, aquí todo lo que me ha hecho no me vale para nada. Aquí también me ha puesto una de estas de 2400, que son 1200 cada una, no sé para qué. Una carta bastante pobre, así que bueno. Esto es el autoeditar. Y si lo quieres todo de golpe, porque puedes hacerlo todo de golpe, pues simplemente cogemos jugador, carta y lo hacemos todo. Queremos equilibrado, queremos que incluya la formación, que incluya bueno, las cartas de apoyo,
Y así, vamos a autoeditar a ver qué pasa. Y me va a poner lo mismo de antes. Entonces lo he hecho por pasos, ahora directo. Como veis, lo ha hecho exactamente igual todo. Tenéis el banquillo, tenéis estos. Upa, perdón. Vale, bueno, nada, a lo que iba. Que os modifica también el banquillo, entonces habrá cartas que a lo mejor pues las queréis tener en el campo y no en el banquillo. Por ejemplo, pues esta misma, la entrada de la de regate. Me interesaría tenerla aquí en el campo, no en el banquillo, pero bueno, él las pone aquí en el banquillo y ya está. Cositas, beneficios de esto. ¿Es útil? No, no es útil. Y si llevas tiempo jugando, nada útil. Te puede ser útil si necesitas una formación en concreto, por ejemplo. Necesito un 5-4, creo que es. Sí, 5-4-1, por ejemplo, esta. Y digo, bueno, pues no sé qué jugadores ponerle. Vamos a poner los jugadores. La formación la dejo así, cualquier equipo. Venga, autoeditar, a ver qué pasa. Y más o menos, pues te haces una idea de lo que él pone. Luego tú, pues puedes ajustarlo, pero él ya te ha hecho gran parte del trabajo. Entonces puede ser como una plantilla y luego tú de esto ir tirando. En mi caso, pues me lo ha puesto bastante bien. Me ha puesto. Es muy parecido al equipo que tengo. En el equipo que tengo, lo que me cambia es que este viene aquí y este viene aquí. Pero es igualito, igualito al equipo que tengo. O bueno, necesito otra formación. Necesito una formación agresiva de 5 en adelante. Mira, esta, 5-4-1. Bueno, es la que él me ha puesto, de hecho. Bueno, necesito 5-1-4, así. Y quiero hacer esta formación. Jugadores, autoeditar. Y más o menos él, pues se ajusta. O quiero hacer. Me vas a incluir la formación. Y quiero, por ejemplo, de. El equipo de Japón equipación. No, el 0. Categoría 0. No, 0 no, perdón. Vamos a hacer categoría puerta al futuro, esto. Y quiero que me ajustes el equipo. Pues me dice, oye, te voy a poner todos menos estos dos. Y él pues lo ajusta a su manera. En este caso no me mete nada en el banquillo porque no tengo más ceros. Así que bueno. Pero más o menos hemos visto y bueno, mira, lo ha ajustado. Me ha puesto la formación, sí, me ha incluido la formación y me ha puesto esta. Yo aquí pues puedo ver, por ejemplo, que tengo simplemente dos delanteros y que tengo tres defensas, así que quiero hacer un 2-3. Pues por ejemplo, 2-5-3 me podría servir. También tengo esta, vamos a poner esta, así. Autoeditar, jugadores, sin formación. Sí. Y más o menos pues vemos lo que ha hecho. Oye, pues me convence, está bien hecha. Y me he ahorrado algo de tiempo. Entonces para esto sirve. Pero ya. Y luego en las cartas, como digo, en las cartas puedes utilizar, si quieres, las de habilidad. Pero las de apoyo jamás. Las de apoyo son malísimas. Lo hace fatal todo. Entonces no lo aconsejo. ¿Qué más cosas deciros? Pues básicamente es esto. Luego el autoeditar también te pone una habilidad de equipo. Que tú, pues bueno, luego ya ajustarás con lo que tú consideres mejor para ti. En mi caso suelo poner siempre la que me dé un poco más puntos. Que en este caso igual me la ha puesto él. Bueno, tengo por aquí, por ejemplo, donde está el señor delantero. Vamos a meter esto en el banquillo, simplemente por la habilidad. Vale, no, no me beneficia. Pues en este caso, mira, incluso la habilidad de equipo que me ha puesto es la que mejor me conviene, o creo que es la que mejor me conviene. Ya que me da un 30%, así que está bastante guay. Y nada, básicamente esto es el autoeditar. No hay mucho más que decir. Te lo pone todo automático, si te gusta bien, si no, no. Y para lo que podéis utilizarlo, por ejemplo, podéis utilizar, bueno, jugador más cartas, equilibrado, lo que sea, incluso agresivo. Y lo podéis utilizar para hacer estos eventos, para conseguir más recompensas. Por ejemplo, el de las monedas. Es que te pone el mismo equipo para todos, entonces bueno, tampoco es que importe mucho. Pero vamos a utilizar, pues sí, para este mismo. Aceptar, autoeditar. Y creo que me lo ha hecho mal. Me lo ha hecho efectivamente mal. Vale, me lo ha hecho mal porque yo no lo he puesto aquí. Ahora sí. Me lo ha hecho mal porque tiene que meterme este señor y sus habilidades. Porque es con el que me da más puntos.
Bueno, en este caso no le he puesto las habilidades, simplemente me ha puesto a este señor. Entonces, pues para hacer el equipo para esto, pues mira, tendría esto así, listo. Aquí, a lo mejor sí que habría alguna otra. ¿Veis? Por ejemplo, esta. Bueno, me beneficia ahí. Esta creo que me beneficia todo, me sube la resistencia muchísimo. Esto me sube el portero, así que mira, este me viene mejor. Luego también podéis utilizar otros jugadores que no tengáis aquí para ir cambiándolos. Esta me beneficia absolutamente todos, me sube muchísimo las estadísticas, así que me es mucho más útil. Y luego pues nada, debería de cambiar aquí alguna cosita o lo dejo así. Ya me lo he puesto el agresivo a tope. El evento, como es bastante fácil de hacer para conseguir pues monedas o cositos de entrenamiento o balones negros o lo que sea, pues lo puedo dejar así. Así que bueno, más o menos, pues mira, ya tendría un equipo así un poco al alza. Aquí lo que sí podría cambiar, por ejemplo, lo que yo cambiaría para poder utilizar a este señor, pues podría ser en el centro del campo y es o quitarlo a él y meter otro, o quitar alguno de estos y meter a este señor, porque si no, este solo no me sirve. O cambiarle las cartas y ponerle cosas individuales, que también podría ser. Pero bueno. Pues nada, básicamente así es como se utiliza el autoeditar. Puedes autoeditar por lo que quieras y listo. Disolver plantilla, lo quitas todo y listo. Espero que os haya sido útil. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, nada. Darle a like, suscribiros, compartirlo. Dejad lo que queréis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que espero que sea mañana con la actualización. Y si no, pues dentro de 2 días, 3 días, según pueda. Espero que mañana. Así que nada, dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la vista.